principios de 2014 empecé a armarlo de a poco, comprando primero algunas que otras maderas, ir probando a ver cómo salía el diseño y después ir en varios, dos, tres meses me tardó porque iba armando lentamente. Bueno, nunca había armado algo así antes. Perdía un poco el equilibrio, pero después, a medida que ya fui tomando práctica, ya se va haciendo más fácil. Era vendedor, como ahora vendía en el Parque San Martín, así como mantero. Después, a medida que fui aumentando el material, la cantidad de cosas para llevar a vender, se me ocurrió armar una bicicleta, hacer un portaequipaje más grande y después el techo para, contra el sol y la lluvia. Y así empecé a recorrer las calles de Salta o a veces pararme en un solo lugar como acá. Por lo menos estoy llevando alrededor de 100 libros como mínimo. Por lo que más me destaco es por los libros de política. Esos son los que siempre desde el principio traté de difundir más que otra cosa. En los días buenos por lo general logro vender alrededor de 4 o 5 libros. Y días no tan buenos, a veces uno. Por lo general, los más importantes son los de teoría política. Autores de izquierda como Marx, Engels, o otros más libertarios como Kropotkin o Bakunin. Después también para complementar libros de literatura, literatura principalmente, historia, o sea, literatura internacional, alguno que otro nacional como Martín Fierro, algunos clásicos. Estoy acá siempre los viernes, sábado y domingo por la noche, desde las 9:30 hasta las 12. Tengo una página en Facebook llamada La Bicicleta con Techo.